Bueno, buenas noches, bienvenidos. Una noche más, ¿eh? Iván, 9, en la novena fiesta de bases negras, como siempre, en este salón fantástico que nos ofrece las comodidades de las que podemos disfrutar durante toda la noche, con los chicos de Vital Club que tan gentilmente nos atienden. El servicio es bueno, ¿verdad? Los que quieren cenar pueden hacerlo, los precios son muy accesibles. Y decía, una noche más, con augurio de ser una noche fantástica, con amigos que a veces nos cuesta un poquito traerlos, pero que vienen por aquí también, con amigos que vienen siempre, a los que agradecemos el aguante que nos hacen acompañándonos en todas las fiestas desde la primera, ya por el mes de septiembre del año pasado. Estamos cerquita de cumplir un año acá con las fiestas de bases negras, así que eso va a ser formidable. Faltan todavía 3 meses más, vayan preparándose. De hecho, les voy adelantando que la próxima fiesta, la décima, el mes que viene, es el día 11 de junio, siempre sábado. Sábado 11 de junio, para los que están hoy acá, están interesados en saber cuándo es la próxima, porque pasa siempre así, ¿vieron? Así que bueno, de todas maneras, aquellos que quieran interiorizarse de algunas cosas más, en Facebook, Grupo de Rock Bases Negras, y ahí aparece todo lo que hacemos nosotros en los eventos, y además las clases de rock que hacemos con Eli los días jueves a partir de las 10 de la noche en este salón, y con un lugar para los principiantes que con tanta capacidad atiende la señora Leticia Álvarez, que es una colaboradora en las clases. Amigos, decía, que nos hacen el aguante siempre, gracias a Leo y a Susana por este trabajo que están haciendo. Leo, que viene a bailar y hoy nos va a preparar un video hermoso para que disfrutemos después en Facebook. Otra de las cosas que digo siempre yo, tratamos de que esto se vaya convirtiendo en un lugar de culto para bailar rock and roll una vez al mes, un sábado, donde intentamos reunir a los mejores bailarines y a las mejores bailarinas de zona sur, del oeste, del este, del norte, de capital, de todos lados, que quieran acercarse a compartir esta noche con nosotros. Y decía, de excelentes bailarines y bailarinas, y vaya si los tenemos, basta con ver la pista para darse cuenta. Como digo también siempre, una noche para mirar y admirar, cuando estamos descansando un ratito en algún momentito que hacemos el impasse, ver a los bailarines que de una y otra manera, en diferentes estilos, nos recrean la vista también. Bueno, amigos, preparándonos para disfrutar una noche fantástica, como siempre, en la cabina el señor Chico, la mejor música de rock and roll, y la mano del señor que está en la pecera, ahí detrás del vidrio. La parte femenina, gloriosa parte femenina, que tiene que ver con también la organización de los eventos de bases negras, la señora Elisa Romero, para quien pide un fuerte aplauso también. La niña con la que hacemos las clases los días jueves. Bueno, y yo, un humilde servidor, entreteniéndonos un ratito. Tenemos cumpleaños que vamos a festejar en un rato también. Por aquí hay chicos que festejan su cumpleaños con nosotros y agradecemos que elijan este lugar para ese festejo. Así que en un ratito tenemos los festejos de cumpleaños, tenemos algunos sorteos con algún presente que intentamos que se lleve como recuerdo de esta noche fantástica, y el resto está para disfrutar. La mesa está servida, disfruten de esta noche. Gracias por estar. Esto es Bases Negras.